Eh, por cuestiones de tiempo, pues eh, contar un poco sobre la historia de la agricultura y la relación con la ciudad. La agricultura urbana es bastante extenso. Y bueno, parto... Eh, de, por por com, comienzo eh, con, con el concepto de agricultura urbana en la actualidad, que es un concepto que eh, insiste y, y se instaura cada vez más en las ciudades, eh, ya sea por eh, programas gubernamentales, por iniciativas eh, autónomas o por militancia medioambiental. Eh, podemos ver también que es un concepto que tiene de diferentes connotaciones. Eh, y que se relaciona con otros conceptos eh, de tendencia internacional como la soberanía alimentaria. Eh el espacio público, la gobernanza eh, y también por cuestiones eh, medioambientales. Es un, un concepto que se está utilizando eh, eh, actualmente en la gestión de las ciudades para atender problemáticas de distinta índole como, como un, una actividad que puede ser integral y que puede dar solución a, a problemas de, de diferente ámbito. Eh, la agricultura urbana tiene eh, distintas eh, formas de expresión en el espacio. Podemos encontrar prácticas que van desde huertos urbanos, comunitarios, eh, huertos ecológicos, eh, hasta azoteas verdes, eh, jardines eh, que, que la población adopta, etcétera. Eh, y bueno, los mecanismos de institucionalización de estas prácticas, pues, han causado impacto en la dinámica de los actores que se organizan para desarrollar estos proyectos, que es justamente esta arista de esta práctica la que a mí me interesa. En este sentido, los huertos urbanos eh, yo los retomo como prácticas alternativas del uso del espacio. Eh, yo parto de la idea de la ciudad neoliberal que eh, privatiza, segrega y eh, mercantiliza el espacio y a partir de ahí podemos encontrar diferentes reivindicaciones eh, que se expresan y se materializan en el espacio eh, de la ciudad, en el espacio urbano eh, y eh, no en su totalidad, pero algunas de estas prácticas son justamente los huertos urbanos. Estos espacios, eh, en que, bueno, que a mí la parte que, que me interesa es justamente cómo eh, las dinámicas o la agrupación de personas como colectivos, organizaciones o simplemente grupos de vecinos, eh, se organizan y eh, desarrollan, se apropian un espacio, lo recuperan muchas veces para transformarlo en un lugar en donde se pueda eh, desarrollar la actividad de, de cultivo y que a partir de ahí eh, surgen diferentes procesos que tienen que ver con aprendizajes colectivos, eh, socialización, eh, cuestiones de cuestión, cuestión social, eh, entre otras. Eh, entre París y México son dos contextos eh, con especificidades totalmente distintas, desde la, la cuestión histórica ¿no? de cómo surgen o se originan estos... Estos huertos urbanos tienen diferentes orígenes, motivaciones y objetivos. Eh, asimismo, el marco normativo, eh, si bien tiene coincidencias y se basan en, en conceptos generales y, y también mecanismos eh, que, que coinciden, pues eh, hay, hay contrastes también que se pueden encontrar. Eh, y bueno, justamente en la consolidación de estas cuestiones, eh, estos programas y políticas urbanas, eh, podemos preguntarnos cuál es el impacto que se tiene eh, a la dinámica de los actores y en los procesos de autogestión, cómo han cambiado eh, los objetivos, los alcances y, y... los limitantes de estos programas, en, cómo recaen en la dinámica de los actores. Eh, ¿Qué direcciones van tomando a partir de todos estos conceptos eh, que surgen, como ya mencioné anteriormente, la ciudad sustentable, la soberanía alimentaria? ¿Cómo repercute o cómo cómo lo retoman estos grupos que eh, no necesariamente tienen una relación con el discurso político. Es decir, vemos que ellos realizan una actividad que corresponde más a los objetivos propios del colectivo que a, a todo el discurso de la política que eh, puede envolver eh, eh, la actividad. Si bien también eh, estos... Estos colectivos, eh, muchos se manejan de manera autogestiva, no necesariamente tienen una, bueno, no, no dependen forzosamente, no tienen su origen dentro de las políticas o, o de la tutela del Estado, sin embargo también... Eh, pues aprovechan como todo todo este movimiento, todo este todo este surgimiento de políticas para poder eh, darle eh, impulso a, sus, a, a las actividades del huerto y también eh, propiciar la perenidad del mismo. En este sentido, el objetivo de, de la investigación es analizar los procesos eh, de autogestión en torno a la agricultura urbana, a los huertos urbanos, eh, la ciudad de París y México. Esto desde un enfoque de la experiencia subjetiva de los actores involucrados. Dentro de los objetivos específicos, es contrastar las políticas y, las progr y los programas eh, de, de estas prácticas eh, para saber de los impactos que han tenido dentro de los procesos eh, de autogestión. Asimismo, integrar las dimensiones de la experiencia uh, subjetiva para conocer las motivaciones, eh, el sentido, eh, los valores que orientan a las personas a participar en este tipo de proyectos. Y bueno, analizar la manera en que estos grupos ejercen un poder contestatario en el uso y apropiación del espacio. En este sentido, bueno, la, la importancia de, de esta perspectiva que retoma o que centra, se centra en la subjetividad de los actores, eh, bueno, yo lo justifico en el sentido de que... En, en las visitas que he hecho a estos, a estos espacios, eh, de manera quizá inconsciente, eh, la gente eh, busca espacios alternativos a, a lo que puede encontrar eh, en la ciudad y sobre todo eh, cuentan con, con, con valores y emociones que, que están muy arraigadas a las prácticas que realizan. Es una coincidencia creo que eh, de ambos casos y que me parece importante visibilizar, ya que son elementos que enriquecen el análisis de estos procesos autogestivos de apropiación del espacio. Y bueno, el, el, en este sentido, el análisis se hace en, en, en dos niveles. Eh, por un lado, el análisis de, de, del proceso de autogestión del espacio, de la organización, de los mecanismos, del modo de funcionamiento y de los recursos con los que cuenta el grupo para desarrollar o implementar un huerto urbano en la ciudad. Y, por otro lado, los aspectos simbólicos que permiten a las personas o que motivan a las personas a involucrarse a este tipo de prácticas. En este sentido, retomo al actor como un sujeto que va a permitirse eh, transformar eh, el espacio próximo, el espacio cotidiano, a partir eh, de eh, prácticas colectivas. Y bueno, sería sería todo. No sé si... Muchas gracias a Paola. Y nuevamente tenemos eh, los comentarios al a cargo del doctor Sergio de la Vega. Gracias. Quizá manera de, de petición eh, y para aprovechar más estos eh, foros, ¿no? lograr, si de por sí es muy corto la intervención en cinco minutos, eh, también es corto que eh, tu redacción sea menor a lo que ya tenías mucho más, eh, y lo tienes pues, más avanzado y más trabajado. Eh, mi preocupación aquí sería más en tanto no quedarse en el encuentro de particulares. Aunque sin duda tiene que ver con una iniciativa propia, muy autogestiva de inicio y también autogestiva de darle continuidad. Pero me parece interesante que estés hablando de las capitales. Son ciudades capitales y que de alguna forma las playas que se hicieron en, en, en el Sena se están queriendo imitar acá en, en algún momento con, eh, con eventos así, donde involucren a la ciudad, ¿no? Es decir, parten del, de la propia ciudad para proponerle a los ciudadanos, eh, y tú estás aquí hablando de toda una iniciativa que sería de particulares. Entonces, el peligro que yo le vería es que se haya leído exclusivamente como un asunto de particulares y su autogestión. ¿No? Cuando, y de ahí mi preocupación, cuando también habría que pensar cómo hay una búsqueda justamente de modificar la propia existencia cuando eh, propones este tipo de, de actividad, muy lúdica, muy eh, ad hoc, con problemas de soberanía alimentaria. Yo no veo todavía cómo te vas a ir hasta soberanía alimentaria pensando en los, eh, en, en los huertos urbanos, cuando la soberanía alimentaria la tenemos nosotros eh, en, en otro nivel. De lo que pudieras pensar de soberanía alimentaria en Francia. ¿no? Para nosotros es una urgencia retomarla y allá, pues es un concepto que eh, hablaría mucho más de particulares, pienso yo, que lo que aquí urgiría. ¿no? Eh, el asunto de los programas de combate a la pobreza ha abierto una discusión en ese sentido, donde soberanía alimentaria precisamente es una bronca que tenemos enfrente. Muchos defienden la seguridad alimentaria. ¿no? Y ahí ya estás hablando de mercado y acá estarías hablando de otro, en otro sentido y ese sería como final para mí, de, o al menos mi intervención, esto estaría en, en términos de lo que el Estado se está haciendo cargo o no al respecto de esta vinculación con estos espacios que no, no le veo preocupación por parte del Estado a que esto siga existiendo. Una cosa es la parte administrativa, pero otro en términos de contestatario y alternativo. Es un alternativo entre particulares, es un alternativo diferente. Pero una dosis de analizar, puesto que te metiste con soberanía alimentaria, es eh, pensar en el Estado como una eh, reunión, como lo dije hace rato, de lo civil y lo político, donde hablar de soberanía alimentaria es más grave, más... Eh, eh, de urgencia de emergencia que este esta situación de huertos urbanos ¿no? es decir el soberanía alimentaria está mucho muy lejos eh, de solo a través de mirar lo que pasa en lo urbano resolverlo corto nada más.